Bien. Sí. Ya está. Bien. Cuando aparezcas, te matarás. Haré.
sé que estás ahí. ¡Déjame! Vas a recibir su mierda. ¿Todavía peleas? ¡Dios! Bien. Bien. Bien.
Ya está. ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡En el balcón! Tengo a un grupo de colonos dentro. Los saqueadores casi han entrado. ¡Pilla ese mosquete láser y ayúdanos! ¡Por favor! Bien. Sí. Bien.
¿Dónde está ese cabrón? Bien. ¡No mueres! ¡Se acabó, gilipollas! ¡Tendrás que recargar, gilipollas! ¡Salir corriendo! ¡Claro, joder! He hecho esto cientos de veces. ¿Crees ahora que va a ser diferente? Thank you.
Tú, no sé quién eres, pero llegas en el mejor. Excelente. Mejor momento. Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth. No, no es. ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos. Esa era la idea. Así que me uní. Quería marcar la diferencia. Y así fue, pero las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. Por favor, continúa. Hace un mes éramos 20. No. Ayer 8. Hoy somos 5. Primero los necrófagos en Lexington. Y ahora este desastre. Lo siento, suena duro. Gracias. Es agradable conocer a alguien que se preocupa. Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro. Los saqueadores nos demostraron que no. Pero no es eso. Tenemos una idea. Una buena idea puede marcar la diferencia. Sturges, díselo. Hay un vertiver estrellado en el tejado. De los viejos, anterior a la guerra. Quizá lo hayas visto. Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico. Una servoarmadura T-45 completa. Equipo de categoría militar. Me gusta. Sí, eso pensaba. Protección con algunas ventajas adicionales. Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del vertiver y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Te hace? ¿Ametralladora? Eso es otra cosa. ¿A que sí? Solo hay una pega. La servoarmadura no tiene energía. Llevará 100 años descargada. Podemos cargarla de nuevo, pero estamos en punto muerto. Ayudaré en lo posible. Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Y sabemos dónde. Pero no podemos llegar hasta una. Ese puto trasto. Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada. Mira, arreglo cosas. Chapuzas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte, precisamente. Podrías intentarlo tú. De hecho, ya tengo el núcleo de fusión. Estamos listos. Qué bien. Quizá nuestra suerte esté cambiando. Conecta el núcleo a la servoarmadura y pilla esa ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Buena suerte. Mira quién. Cuidado, criatura. Algo se acerca. ¿Señora? No eres lo que esperaba que encontrara albóndiga en ese pequeño vecindario. Pero mucho mejor. Entonces, ¿es tu perro? Ah, no es mi perro. No, señora. Albóndiga no rinde cuentas a nadie. No puedes poseer un espíritu libre como el suyo. Pero elige a sus amigos y no se separa de ellos. Se quedará contigo. Lo he visto. Dime lo que sepas, por favor. Vaya, mírame. Aquí hablando como una anciana demente. Son las drogas. Le dan a la vieja mamá Murphy la visión desde que era niña. Es increíble. Veo un poco de lo que fue y de lo que será. Incluso de lo que es en este momento. Y ahora mismo veo que algo se aproxima, atraído por el ruido y por el caos. Y está furioso. ¿Qué es? Mamá Murphy, necesito más, por favor. Veo. Oh, es horrible criatura. Garras, dientes y cuernos. La cara de la mismísima muerte. No puedo más. Eso es todo. Ahora debo descansar.
Y tú tienes trabajo que hacer. Trabajas con más gente, ¿verdad? No. Bien. No. Registro personal. Sargento Michael Daly, Ejército de los Estados Unidos. El pasado sábado 23 de octubre, yendo hacia West Stockbridge, nuestro Vertibird se estrelló en el tejado de este museo. La causa, PM seguido de una explosión nuclear. Varios, de hecho. Según la información que hemos recogido, ha sido algo global. El copiloto falleció en el impacto. El piloto murió por sus heridas un día después. Al día siguiente, unos supervivientes aterrados y desesperados dispararon a Flaherty y Catapult. Prosansky salió corriendo. No lo he vuelto a ver. Ahora me toca a mí la ausencia sin permiso, si ese término aún es aplicable. El núcleo de fusión de mi armadura se ha agotado. Se acabaron mis días de soldado. Me dirijo a Boston a pie para comprobar si mi hermana ha sobrevivido. Tiene un apartamento en Boylston este. Mike Daly cerrando la transmisión. Buena suerte. Que Dios bendiga a América. O lo que quede. Tómatelo con calma, mamá. ¿Estás bien? Estoy bien, Preston. Tranquilo. Hola. Ha sido impresionante. Menos mal que estás en nuestro bando. El sentimiento es mutuo, Preston. Nunca se tienen suficientes amigos. No en la Common. Escucha, cuando nos conocimos, preguntaste por los Minutemen. Si algo debes saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos. Así que toma,
por todo lo que has hecho. Gracias. No lo hice por dinero. Perdona. Estoy acostumbrado a que la gente actúe en interés propio. ¿Sabes? Me recuerdas a mis amigos. Los demás Minutemen. Los que dieron la vida por algo más grande que ellos. Deberías acompañarnos a Sanctuary. Nos vendría bien la ayuda. Vale, Herbie. Me apunto. Oh, estupendo. Pero tu destino es complicado, ¿verdad? Lo he visto. El vacío en tu corazón. Por favor, dímelo. Necesito saberlo. Eres un hombre sin tiempo, sin esperanza. Pero no todo está perdido. Siento la energía de tu hijo. Está vivo. Lo sabía. Por favor, dime dónde está. Debo encontrar a mi hijo. No. No lo veo. No claramente. Pero siento su fuerza vital. Está ahí fuera. Y no necesito la visión para saber dónde deberías empezar a buscar. La gran joya verde de la Commonwealth. Diamond City. El mayor asentamiento de la zona. Por favor, Mamá Murphy, no tengo ninguna pista. Necesito más. Mira, criatura, estoy cansada. Quizás si me traes unas drogas luego, la visión muestre una imagen más clara. No, Mamá Murphy, ya hemos hablado de eso. Esa mierda te mata. Oh, calla, Preston. Todos morimos tarde o temprano. Thank you.
perfecto. Y ahora, una palabra.
Disculpe. Me alegro de que hayas decidido venir. Debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Sí, yo vivía aquí. Antes de la guerra. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú... Viví aquí hace más de 200 años. Me congelaron o algo así todo este tiempo. Me he despertado hace muy poco. Joder, igual que los viejos necrófagos. Dices que te congelaron. ¿Se salvó alguien más aparte de ti? Solo mi hijo. Alguien se lo llevó durante mi encierro. Todavía estoy buscándolo. Joder, lo siento. Espero que lo encuentres. Dime si te puedo ayudar de alguna manera. Bueno, me alegro de que estés aquí. Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. La única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Sturges. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. Justo cuando crees estar a salvo, no lo estás. Así es. Sturges. ¿Te apetece trabajar un poco? Me encantaría ayudar. Dime lo que necesitas. Bueno, para empezar necesitaríamos camas de verdad. Llevamos demasiado tiempo durmiendo en el suelo. Asegúrate de que podamos dormir bajo un techo. Algunas de... Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar. Dame una voz si necesitas algo. Sturges. Me gusta. Tener un sitio para dormir les levantará el ánimo a todos. Necesitamos una... Yo me ocupo, marchando agua potable. Genial. Gracias de nuevo. Sturges. Ya me siento mejor sabiendo que tenemos suministro de agua potable. Espero que no te importe si te pido más ayuda, pero nos estamos quedando sin comida. Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios cultivos. Empezaré a plantar ahora mismo. Muy bien. Sturges. Este sitio empieza a parecer un hogar. Ahora que podemos cultivar nuestra propia comida, creo que saldremos adelante. El problema es que cuanto más instalados estemos, más atractivo tendremos para los enemigos. Lo que necesitamos es montar varias defensas. Así a lo mejor Preston consigue relajarse un poco. Yo me ocupo. Ah, gracias. Hará que todo el mundo se sienta más seguro. Sturges. Gracias por hacer eso. Todos dormiremos mejor por la noche, sabiendo que tenemos algo que nos defiende. Ha sido un largo camino, pero... Sí, creo que hemos llegado. Hogar, dulce hogar. Ha sido un placer ayudar. Te lo agradezco. Sabes que aquí te recibiremos cuando quieras. Tienes mi puerta abierta. Y las ventanas. Y también algunas paredes, ahora que lo pienso. Será mejor que siga con ello. Cuídate. Oye. Oye. ¿Qué tal estás, colega? Vete. Espérame en casa.